Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes que nada os quiero dar las gracias a todos los nuevos suscritos del canal y sobre todo a todos los que estáis compartiendo estos últimos días mi vídeo del concurso de maquillaje. Gracias a todos por compartirlo, por comentarlo. Si aún no lo habéis visto, os lo dejo por aquí, en la i. Podéis pinchar y seguir dándole dedito arriba y compartiéndolo en vuestras redes sociales para ayudarme a que entre en la competición. Y nada más, ahora ya os dejo con el dibujo de hoy. Espero que os guste y que os divierta, como siempre. Para hacer este dibujo de Sailor Chibimoon, voy a utilizar estos dos marcadores de Sakura, estos dos rotuladores para la piel y lápices acuarelables y rotuladores a base de alcohol, como casi siempre en todos mis dibujos. Prestad mucha atención en todo el vídeo porque voy a enseñaros un montón de trucos nuevos de dibujo. Para comenzar los ojos de Chibimoon, simplemente los delimito lo mejor posible. Estoy utilizando el marcador de Sakura de Pigma Micron del grosor del número 5. Ahora justo he cambiado al marcador del grosor del número 8, el que es más gordito, para hacer todas las líneas del resto del dibujo. Este ha sido uno de los dibujos que más me habéis solicitado en los últimos meses. Chibimoon de cuerpo entero con la campana mágica con la que llama a Pegaso. Aún nunca la había dibujado en mi canal. Espero que os guste mucho y, como siempre, que os divertáis y aprendáis un montón de trucos de dibujo. Y sobre todo también que os ayude a avanzar más rápido en vuestras creaciones. Fijaos, tengo muchísimo pulso y muchísimo cuidado intentando que el diseño inicial quede lo más perfecto posible. No es necesario que las líneas estén súper bien definidas, pero sí cada una en su sitio, ya que al final del dibujo lo remarcaremos todo con un marcador permanente mucho más grueso que este. Hay que hacer mucho hincapié en todos los detalles de la campana mágica de Chibimoon para que quede idéntica a la animación. Una vez tengo la base totalmente terminada y limpia, empezaré a dar color. Comienzo con la piel. Para ello voy a utilizar el marcador, este que es de Pro Marker, en tono almendra. Este es mi favorito para hacer la piel de los personajes manga. Os lo recomiendo muchísimo. Una vez tengo la base de Chibimoon de la piel terminada, utilizo un rotulador a base de alcohol en un tono marrón tirando un poquito a piel, bastante más claro que el otro. Como veis, es demasiado oscuro, así que lo estoy aclarando un poquito con este lápiz nuevo acuarelable que es de la marca Bic. Doy reflejos y dejo secar. Y ahora continúo con el resto de colores de Chibimoon. Los ojos los pinto en marrón, pero por encima los pinto con lápiz acuarelable rojo. Ahora, con un rotulador gris en un tono intermedio, voy a hacer las sombras grises de todos los tejidos blancos y también de la parte inferior de los párpados de Chibimoon. Esto es perfecto para crear más realismo en los ojos de los personajes manga. Como este dibujo es bastante pequeño, lo voy a acabar muy rápido. Para el lazo de Chibimoon utilizaré un rotulador a base de alcohol rojo y otro marrón para la sombra. Y todo lo que vaya de este color del dibujo lo voy a trabajar exactamente de la misma forma, ya que queda con mucho volumen y muy natural. Las partes amarillas las pincho con este rotulador, que es en un tono beige apagado. Continúo perfeccionando todo lo que vea que se puede mejorar con lápiz acuarelable blanco. Los lápices acuarelables blancos son perfectos para suavizar y difuminar cualquier defecto en los dibujos anime. Fijaos, también lo utilizaré para aclarar las zonas grises que me han quedado demasiado grises. Para la campana mágica de Chibimoon utilizaré el mismo rotulador en un tono amarillo tirando un poquito a beige apagado. Y ahora, con un rotulador rosa en un tono bastante apagado tirando un poquito a sangre, voy a pintar lo que es el corazón de la campana y las alas. En realidad no es de este color, es de dos tonos rosas diferentes, pero como es un rosa muy magenta y rojizo, lo que hago es que por encima corrijo el color para que quede idéntico a la animación, con este lápiz acuarelable rosa muy intenso y ahora luego con un lápiz acuarelable en un tono diferente, este que es un poquito más magenta para el mango de la campana.
ahora dando suaves trazos muy muy suaves con un rotulador en el mismo tono que antes y también con este lápiz acuarelable marrón. Fijaos, poquito a poco damos un poquito de volumen y de realismo a la campana, sin pasarnos, de una manera sencilla y rápida. Continúo perfeccionando las líneas y mejorando todos los trazos. Durante todo el dibujo haré también bastante hincapié en los claros y oscuros, porque quiero que Chibi Moon parezca como que va a salir de la página. Tenemos que intentar potenciar el efecto animado del dibujo. Ahora comienzo con la parte oscura del cabello. Simplemente utilizo este lápiz acuarelable en un tono muy muy suave, tirando un poquito a magenta. Y ahora con un rotulador a base de alcohol en un tono rosa flúor, pero muy muy pastel y suave, pinto todo lo del resto de la parte más clara del cabello de Chibi Moon. El truco más importante de este dibujo es que, si os fijáis, los lápices acuarelables dejan un trazo bastante marcado. Sobre todo en el cabello de Chibi Moon, voy a utilizar un rotulador a base de alcohol que solo contiene alcohol, y con ello haremos que el lápiz acuarelable se convierta en rotulador acuarelable, y el resultado que nos quedará será exactamente el mismo que si hubiésemos pintado todo el dibujo con rotulador. Lo voy a utilizar esta técnica únicamente en el cabello de Chibi Moon y también en las zonas del vestido, que son en un tono rosa. Poquito a poco sigo trabajando todos los colores hasta que el acabado me guste. Fijaos, la zona más oscura de la sombra del cabello es la que tiene el trazo muy marcado. Ahí es donde mejor vais a notar lo que se consigue con el rotulador que estoy utilizando ahora, que es un rotulador transparente. Este solo contiene alcohol. Poquito a poco podemos crear incluso un degradado entre ambas áreas. Y nada más, yo creo que ya sobran las explicaciones. Sigo corrigiendo todo y con este marcador, que es un marcador de estos que sirven para pintar en DVDs, voy a remarcar todas las líneas más importantes del dibujo hasta que me guste el resultado final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Ahora es el momento, participa, comenta, haz peticiones, compártelo por tus redes sociales y dale dedito arriba. No olvides pinchar en suscríbete para apoyarme. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!